Hola, ¿qué tal? Uy, mi amigo Fabricio, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Has venido por la revancha y has venido más grande? ¿Ah? Pare, ya ponle un límite, ¿hasta cuándo vas a crecer? ¿Cuánto mides ahorita? 1.74 metros, 1 centímetro más. ¿Has venido con 1 centímetro más y con mucho más preparación que antes? Sí. ¿Con quién has venido hoy día? Con mi tío. Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. ¿Cuántos años tienes tú, 24. Pero parece chiquillo, parece que venía de pata al colegio. No, se creció un poquito, ¿no? ¿Tú también cantas? No. ¿No? Nada que ver. ¿Por qué nada que ver? Sí, imita. ¿A quién imita? A toda la familia, a la paisana así. No. ¿En serio? ¿Tú eres imitador? No, más o menos. Pero tú eres el que pone la chispa ahí en las reuniones familiares. Sí, ahí le metemos un poquito de... Tienes cara de travieso, pues. Tienes cara de travieso. Lo que vas a hacer ahora no es imitar, sino hacerle barra. Apoyarlo a Fabricio, como siempre. Por supuesto. Fabricio, ¿estás listo entonces? Sí. ¿Listo para tu revancha? Sí. ¿Qué tienes que decirle al jurado? ¿Advertirles algo? ¿Que estén atentos porque has venido preparadísimo o algo así? Llamen a los bomberos que se incendia el canal. ¡Uy, no! ¡Preparado entonces! ¡Nos vamos, Fabricio! ¡Escenario! Vamos, amigote. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Estás todo listo? ¿Estás tranquilo? Muy bien, micrófono. Bienvenido nuevamente, caballero. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Recuérdalo. Fabricio Fuentes. Te digo recuérdalo cuando tengo que decirte recuérdamelo, porque ya te conocemos de antes, pero tú debes acordarte tu propio nombre, porque sería inusual que no te acordaras de tu propio nombre. No me hagas caso, estoy muy cansado, tengo muchas décadas haciendo esto. Fabricio, ¿qué pasó en tu participación anterior en Yo Soy Kid? Recuérdanoslo. Bueno, pasé la batalla. Ya. Y, pero no llegué a los conciertos en vivo. ¿En qué equipo estabas? Daniela. Yo recuerdo eso. Pero espero que te hayas preparado, espero que hayas reforzado tu personaje, porque tu personaje es muy bueno, hace un género muy chévere. Y si has venido con el mismo, esa es tu revancha. ¿Has venido con el mismo? Con el mismo, y también tomé un poquito de clases. No clases, sino me dieron tips. Ah, te dieron tips. Sí. Está muy bien, perfecto. No se diga más. No defendamos hablando lo que tienes que defender cantando. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy Cristian Yaipen del Grupo 5. Tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero. Y con las palmas arriba todo el mundo. ¡Sa, sa! Eso es Parranda la Negrita. Y la mujer es soltera con la mano arriba, sa, sa, sa. ¿Y cómo dice? Joana, déjate ver de la cabeza a los pies. Negrita, déjate ver de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Negrita linda. ¿Y cómo dice? Bailando te conocí y me dijiste que sí. Bailando te conocí y me dijiste que sí. A donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Aunque tú me digas que ya te vas, Fabricio, yo sé que mañana me buscarás. Fabricio, yo de verdad siento que tienes una voz. Perdón, un segundo. Stop. Ok. Sit. ¡Ay! Quieta. Muy bien, perdón. Fabricio. Siento que tienes una voz interesante, pero yo te sugeriría buscar otra artista. Realmente. Eso es lo que yo te sugiero. Yo como Cristian Yaipen te voy a decir que no. Espero que busques otro artista y estudies, te metas a clases de canto y vengas y sorprendas, porque sí creo que tienes mucho potencial, sí creo que tienes mucho talento y muchas ganas de estar en el escenario.
Pero vamos con otro artista. Yo te voy a decir que sí, Fabricio. Confío en que lo puedes hacer. Confío en que puedes reforzar ese personaje. El baile, si bien es cierto, las orquestas de cumbia hacen una coreografía muy repetitiva en el escenario. Quiero verte un poco más suelto. Siento que te lo mereces. Cantas muy bien. Refuerza eso. Perdamos el miedo de verdad. Seamos conscientes de que el escenario es el lugar donde nosotros como artistas nos transformamos por completo. ¿Sí? Ricardo, déjate ver de la cabeza. Tú decías que me querías y no lo vas a creer. Bien, Fabricio. Yo creo, como Johanna, que cantas muy bonito. Creo que otro personaje te convendría más. Yo voy a decir que no es esta oportunidad, pero no importa lo que estoy diciendo. Todo lo que yo digo puede ser un bollito y lo pueden tirar por allá, que explote. Porque ya estás en la siguiente ronda de la segunda temporada de Yo Soy Kids, gracias a Daniela Darcourt nuevamente. Así que bien, gracias. No me defraudes, ¿ah? Esta vez sí tienes que pasar, por favor, por favor. Depende de ti, tú eres la que le dijiste que no. Pero porque les estoy volviendo a repetir que le dije que no y ahora ya le he dado el tip para que... El tip. Ah, ahora todos se dan tips. Ahora todos se dan tips. El tip ya, así ya, de ya la te propina. Voy a dar un tip. Y acabó la audición y el chico quiere ir a su familia. Bienvenido, Fabricio. Bienvenido. Gracias. Gracias, Daniela, por volverme a elegir. Esta vez no te voy a defraudar, me voy a desenvolver mucho más y voy a tomar en cuenta todo lo que me dices.